Este es el resumen de las medidas. Yo he seleccionado de la gran lista que hay aquí 23 cosas que las voy a leer y van a empezar a aparecer ahí. La primera, inversión y destrave de 170 obras de agua y saneamiento que ya empezaron y que van a beneficiar a 1 millón de peruanos. O sea que estamos desde el primer momento enfatizando lo que dijimos en la campaña, que es agua y saneamiento. Dos, concurso de 13.000 plazas de directores y subdirectores de colegios de secundaria para continuar con la reforma educativa. Aumento de sueldo de 7% a 65.000 profesores de secundaria. Esto es algo que ocurrió en los últimos 3 meses. Tres, destraves. Uno, la red vial 6, Chincha Ica. Mañana estaremos por ahí. Destrave de las obras de modernización del puerto de Pisco, San Martín. También estaremos ahí mañana. La autopista del Sol, Trujillo-Sullana, que estaba atracada y ya se reinició. Destrave del inicio de las obras del aeropuerto de Chinchero, en el Cusco. Hoy se firma la adenda que es necesaria para que esta obra se empiece. La línea 2 del metro, que estaba avanzando a un ritmo de 1 kilómetro por año, o sea, hubiera tomado 36 años terminarla, está ahora a un ritmo de 6 kilómetros por año y ya hay 4 estaciones que han sido liberadas los lugares para que se construyan. Y el inicio de la pavimentación de 7.000 kilómetros que hemos prometido para este gobierno, 2.600 kilómetros ya están diseñados y en proceso de pavimentación. Cuatro, en el tema de la anemia y la desnutrición se ha hecho una asignación de 170 millones de soles para empezar más rápido este proceso tan importante. Cinco, la línea 100, que es para mujeres agredidas, se ha ampliado su capacidad y con eso atiende inmediatamente, como ustedes lo pueden comprobar, yo lo traté en el Consejo de Ministros y funcionó. Claro que yo no tengo voz de mujer, pero hice que una secretaria llamara. Seis, realización de las 5 campañas que ya se hicieron a nivel multisectorial en el BRAEM, en los departamentos de Ayacucho, Junín, Cusco y Huancavelica. Hemos presentado 7, un proyecto de ley para la no prescripción de los delitos de corrupción y ya con los poderes delegados se implementó la ley de la muerte civil para los acusados de corrupción, los sentenciados de corrupción. 8, la autonomía de la Procuraduría Pública del Estado, delegando la presidencia de la Defensa Jurídica del Estado a la doctora Julia Príncipe. 9, puesta en funcionamiento de la plataforma satelital, el famoso satélite, va a servir para, entre otras cosas, lograr la ubicación y el estado de todos nuestros restos arqueológicos para que tengamos un mapa de a dónde están en todo el país. Hay restos arqueológicos por todos lados y muchos no han sido inventariados. 10, aumento de la vacunación contra la fiebre amarilla, que estaba bastante ignorada, de 29 a 30 a 63% y contra el virus del papiloma humano de 10% al 55% utilizando celulares para ver quién está y quién no está vacunado.
11, pago de bonos pendientes desde el año pasado a 40 mil trabajadores de salud a un costo de 98 millones de soles. ¿Lo dice ahí? Sí. En la lucha contra el crimen organizado, a la fecha tenemos 627 requisitoriados de bandas y 297 ya han sido capturados y detenidos a través del programa de recompensas llamado Que Ellos Se Cuiden. 13. Implementación del patrullaje integrado. Ya hay 934 vehículos de serenazgo que andan con policía juntos en 7 ciudades del Perú: Lima, Arequipa, Callao, Trujillo, entre otros. 14. Este lunes, los policías y militares recibirán el quinto tramo del aumento que ya fue aprobado. ¿Por qué el lunes? Porque es el último día del mes, ¿no? 15. En el MEF se ha organizado a través de una emisión de bonos en soles, la más grande de la historia, una reducción de la deuda futura del Estado con refinanciación en soles, ahorrando 100 millones de soles. Mucha gente ha dicho, pero ¿por qué emiten tanto? En realidad la deuda ha bajado, no ha subido. Se emitió, se pagó vieja deuda y el costo final de toda la operación es 100 millones de soles menos. 16, se ha reactivado el Consejo Nacional del Trabajo para que se tenga un diálogo fructífero con los trabajadores hacia la formalidad, la productividad y la garantía de sus derechos. 17, lanzamiento del programa Sierra Azul en Ayacucho. ¿Qué es Sierra Azul? Es la reforestación y forestación en las zonas altoandinas para atraer la lluvia y compensar la desglaciación que está ocurriendo en todo el mundo. 18, formalización de más de 2.000 pescadores, creación y funcionamiento de 8 centros de desarrollo empresarial en Lima, Cusco, Tacna, Junín, La Libertad, Hilo y San Martín, y control de la pesca de arrastre dentro de las 5 millas. Es una ley que ya existe, pero que no se estaba implementando bien. 19, reactivación del diálogo político, económico y comercial con China y Asia-Pacífico. Y como ustedes saben, a partir del 17 empieza el APEC aquí, que nos dará una oportunidad de fortalecer esos vínculos. 20, como resultado del viaje a China, hemos facilitado el flujo de turistas chinos al Perú, eliminando la necesidad de visa a los ciudadanos chinos que ya tengan una visa de Schengen o de Estados Unidos. Asimismo, el día de ayer, 25 de octubre, se firmó un convenio con China Eastern, importante línea aérea con más de 600 aviones, para que el 21 de noviembre lleguen a Lima en el primer vuelo de carga para llevar agroexportaciones, incluyendo arándanos peruanos, a China. Y la esperanza es que el Perú sea un destino para los turistas chinos. Podríamos, en vez de 50 mil turistas que tenemos hoy de China, atraer hasta 1 millón de turistas, que sería un aumento de un tercio en el número de turistas. 21, reducción de tarifas eléctricas en zonas rurales de 18 a 68% de reducción dependiendo del lugar y del uso. 22, facilitación de la instalación de gas natural domiciliario con un bono a 10 años.
O sea, se paga la instalación a 10 años plazo sin intereses. 23, simplificación de los sistemas de la SUNAT para beneficiar al ciudadano. Eliminación de las copias del DNI para los trámites, RUC por teléfono y cambio en la bonificación de los trabajadores de la SUNAT para que no dependa de lo que recaudan, sino de cómo amplían la base de recaudación. Y dentro de este sistema de simplificación que abarca muchas cosas, tenemos, por ejemplo, aquí, esta mañana a las 12:30, pedimos, sin tener que pasar por el Banco de la Nación, directamente por las redes, el récord del brevete de alguien. En este caso es mi chofer, y aquí está su récord. Se apretó el botón, salió todo y se encontró que no tiene sanciones y no tiene papeletas. Qué bien, ¿no? Eso es lo que les quería contar, y naturalmente estamos muy conscientes del tema de la corrupción que tuvimos aquí en Palacio, que había empezado mucho antes de que llegáramos al gobierno y que ha tenido el resultado de acelerar nuestra lucha contra la corrupción ya con el decreto de muerte civil que ya se ha dado, y seguirá con más medidas. En las próximas semanas vamos a sacar en grupos las medidas que nacen de las facultades que nos otorgó el Congreso hace unas semanas, y vamos a cumplir estrictamente lo que se acordó en esa ley, y anunciaremos las medidas en grupos, las económicas, las de seguridad, las de anticorrupción, el tema del agua potable, que para mí es fundamental, y otros más. Eso va a ocurrir de aquí a la Navidad, o sea que vamos a tener mucho trabajo. Quiero decirles también que tenemos algunos viajes. El primero es el viernes y sábado a Cartagena, es la junta, el cónclave, la conferencia iberoamericana con el rey de España y los jefes de Estado de toda América. Y el siguiente viernes estaremos en Bolivia en el gabinete binacional con Evo Morales y sus ministros, y en la linda ciudad de Sucre. Y tenemos otros viajes aquí dentro del Perú. Ya les mencioné el viaje a Pisco mañana. Hay un viaje a Pucallpa y Purús, hay un viaje a Tumbes y Piura. Y luego, al final de noviembre, habrá una visita de Estado a Chile después del APEC. Ahí me quedo, les agradezco mucho su presencia, sigamos trabajando juntos. Señoras y señores, la exposición ha concluido.